Muy buenas, Domineros. Vamos con un vídeo muy esperado por muchos de vosotros, que realmente yo tenía ganas de enseñaros ya porque llevo mucho tiempo preparándolo. Y se trata de un vídeo en el que voy a comparar cuatro vinilos, ¿vale? Cuatro vinilos que yo suelo usar. Y nada, voy a analizar sus características físicas. Vamos a ver cómo se mueven debajo del agua en unas imágenes que creo que realmente no se ven todos los días. Y luego os voy a contar en qué momentos, en qué circunstancias uso yo estos señuelos, ¿vale? Así que nada, espero que os parezca interesante y vamos al lío. Bien, pues vamos a empezar a analizar estos vinilos. Vamos a empezar diciendo cuáles son, obviamente. Este que tenéis aquí, bueno, seguro que en las imágenes que os estoy poniendo se ve mejor que aquí. Este es el Sawamura One Up Shad, ¿vale? En este caso es el de 5 pulgadas. Aquí tenemos el Sandil de Savage Gear, ¿vale? Por aquí tenemos el Black Minnow, conocido por la mayoría de vosotros, seguro. Y el Biscay Minnow de Storm, ¿vale? Bueno, y el Black Minnow es de Fish. Bien, estos cuatro señuelos tienen algo en común, obviamente, aparte de ser vinilos, comparten otra característica, y es que dentro de los vinilos hay diferentes tipos de vinilos, ¿vale? Y en este caso, estos vinilos son vinilos tipo Shad. Y me diréis, ¿vale? ¿Qué es vinilos tipo Shad? Pues si os fijáis en la cola, a ver, lo acerco para que lo veáis bien. Esta pala que tiene aquí, ¿vale? Esto hace que cuando lo traigamos, esta cola venga vibrando, ¿vale? Entonces, si os fijáis, todos los cuatro que tengo aquí tienen la misma cola, ¿vale? Esto lo vais a ver mucho mejor en las imágenes que voy a poner ahora debajo del agua de estos señuelos moviéndose, ¿vale? Entonces, nada, que sepáis que son vinilos tipo Shad. Hay otros vinilos que no tienen esta pala detrás en la cola, entonces esa vibración no la tienen. Tienen otro tipo de movimiento. Pero bueno, de ese otro tipo de vinilos os hablaré en próximos vídeos, ¿vale? Así que nada, centrándonos en los vinilos tipo Shad, os cuento por qué escogí estos cuatro vinilos. Y más que nada es porque son cuatro señuelos que nunca faltan en mi caja, ¿vale? Estoy encantado con su rendimiento, con su calidad-precio y porque realmente pescan. Entonces estoy muy contento con ellos y ya os digo, nunca me faltan en mi caja de señuelos. Bien, voy a empezar analizando este señuelo, que es el Biscay Minnow de Storm. En este caso es la versión de 30 gramos, yo es una de las que más suelo utilizar. Aparte de esta, bueno, hay menos gramaje, hay creo que hasta 20 gramos, y por encima hay hasta 48, incluso 60 gramos. Yo las que más suelo usar son esta de 30 y la de 48 gramos, sobre todo en invierno. Nada, físicamente, como veis, tiene unos acabados espectaculares. En este caso, este color marroncito es muy bueno y doy fe de que funciona muy bien, imita cualquier pez pasto que pueda haber en cualquier zona. Y ya os digo, es un señuelo que funciona realmente bien. La gama de colores que tiene también son muy realistas. Yo, aparte de este, uso muchos más, la verdad. Uno que imita azul sardina, uno más blanquito, hay alguno que imita al verdel, a la caballa, es decir, muy buenos acabados y realmente funciona muy bien. Analizando un poquito su movimiento, vemos que tiene una natación no muy llamativa, es decir, sí que tiene esa vibración en la cola, pero no es que tenga una natación que sea escandalosa, y eso unido a este color marroncito hace que en situaciones en las que haya bastante claridad o que no haya mucha espuma, sea realmente atractivo para los peces, ¿vale? Sin embargo, si es un día en el que ya no hay mucha luz y el mar está bastante batido, pues a lo mejor este color yo no lo metería tanto y buscaría otro color más llamativo. Hay alguno que tiene el cuerpo verde y la parte de abajo amarilla fosforita, hay uno rojo, el color blanco va muy bien también en ese tipo de situaciones. Así que nada, podéis probar y os aseguro que es un señuelo que os va a dar resultado. Un punto a favor que destacaría de estos señuelos es que, pese a ser muy realistas y tener un movimiento bastante decente, no son tan blanditos como otros y se rompen con facilidad. No, todo lo contrario. Llevo mucho tiempo pescando con estos vinilos y creo que nunca se me ha roto el vinilo. Es decir, cuando lo he tenido que cambiar es o porque lo he perdido, porque lo he enganchado, o por nada más. Es decir, nunca me he encontrado de que se me rompa por la mitad o que le falte la cola, a no ser que haya un pez que lo haya comido. Si no,
nunca se me han roto, así que son realmente fiables. Y además, otro punto a favor es que calidad-precio creo que son geniales, porque son dos, vienen una caja de dos, ¿vale? Y por un precio, no sé si son 8 euros, y creo que dentro de lo que hay en el mercado es una muy buena opción. Bien, vamos ahora con el señuelo de Sawamura, en este caso es el One Up Shot, que es una auténtica maravilla. Como veréis ahora en las imágenes, es una pasada cómo se mueve debajo del agua y es un señuelo súper efectivo, ¿vale? Con esto tenéis capturas aseguradas. Si vais en el momento adecuado y las circunstancias adecuadas y hay alguna lubina por la zona, tener por casi seguro que le va a atacar este señuelo. Nada, vamos a analizarlo un poquito físicamente. Antes de nada, tengo que decir que este vinilo no se vende así como lo tengo yo montado, ¿vale? Se vende separado, se vende simplemente el cuerpo. Vienen en cajitas de 5 cuerpos, en este caso es el de 5 pulgadas, y se venden separados. Yo aquí lo tengo acoplado con una cabeza plomada, que es la Rolling Mat de Sorus. Como os dije antes, ya todas estas cosas os las dejaré en la descripción anotadas, ¿vale? Y es una combinación perfecta. Veréis a mucha gente que pesca con este tipo de señuelos y así combinarlos porque es realmente efectiva. Como veréis ya en las imágenes, estas cabezas hacen que cuando los movemos en dientes de sierra haga un movimiento súper real, ¿vale? Estas cabezas hacen que pesque también el señuelo en la caída. Entonces lo vuelve súper, súper efectivo. Yo lo tengo en este caso en el color rosita, tengo más, tengo uno que es gris, uno que es más marroncito, colores más realistas, pero os enseño este porque es realmente llamativo y pesca muy bien, ¿vale? Yo lo suelo usar en momentos en los que hay poca luz y en días en los que el mar está algo turbio y es realmente efectivo. Y nada, repito, como ya estaréis viendo, su movimiento es espectacular, ¿vale? No solo hay una vibración de la cola, sino que, como lo veis, tiene esta hendidura aquí en la mitad del cuerpo que hace que haya un balanceo del cuerpo del vinilo que es realmente, realmente llamativo y que es eficaz. Si le tuviera que poner un punto negativo a este señuelo, que para mí lo tiene, es que son demasiado blanditos. Así como antes decía en el Vizcay Minnow que no se rompían por nada del mundo, este se rompe con, para mí, demasiada facilidad. Es decir, si lo tienes con una cabeza plomada de bastante peso, en este caso, que no os lo dije, yo lo tengo acoplado con una cabeza plomada de 30 gramos, ¿vale? Si le ponemos una cabeza de 40 gramos, al lanzar, si lanzas muy fuerte, se puede incluso llegar a romper ya por aquí, ¿vale? Se puede arreglar, ¿eh? Es decir, luego dándole un poquito de calor y echándole un poquito de pegamento de vinilo y vuelves a pegar, pero realmente es algo incómodo, aparte porque de precio no es que sean los más baratos, tener que llevarte siempre 4 o 5 porque sabes que en una jornada uno prácticamente no te va a durar. Entonces eso es un punto negativo, pero obviamente lo contrarresta con su efectividad y entonces merece la pena tenerlo siempre en vuestra caja porque en días en los que las lubinas están difíciles, si metes un señuelo de estos y realmente pasas por delante de una de ellas, no se va a resistir a atacarle, ¿vale? Ahora el Black Minnow, que es un señuelo que seguramente muchos de vosotros ya conozcáis, y antes de nada pediros disculpas porque os estoy enseñando uno que está realmente machacado, pero bueno,
gracias a esto también veis un poquito su durabilidad y que realmente es un señuelo que uso mucho, ¿vale? Y de hecho, hace unos días saqué una lubina con este mismo señuelo, que dentro de poco lo veréis en el canal. Vamos a analizarlo un poquito físicamente. Esta es la versión de 30 gramos, lo hay de prácticamente todos los gramajes que queráis. Y como veis, este es un color muy natural, ¿vale? Imitando a cualquier pez pasto que pueda haber en cualquier zona. Tiene una brillantina que lo hace realmente llamativo, pero a la par es bastante discreto. Como veis, tiene un anzuelo tipo Texas, ¿vale? Que los diferencia de los otros dos que os he enseñado. Este tipo de anzuelo va muy bien para días en los que hay algas y así evitamos coger mucha alga, o si estamos lanzando en una zona en la que no sabemos cómo es el fondo y queremos evitar perderlo y enrocarlo. Con este tipo de señuelo hay muchas menos posibilidades de perderlo, dado que el anzuelo prácticamente no está expuesto a un enganchón. Sin embargo, si una lubina o cualquier otro pez se decide a morderlo, realmente sí es efectivo, ¿vale? En cuanto a su natación, como podéis ver, no es que tenga una natación realmente llamativa como podía tener el Sawamura, pero sin embargo es bastante realista, es decir, tiene un coleteo bastante llamativo, y si lo combinamos con movimientos nuestros de golpes de puntera en forma de dientes de sierra, tenemos una combinación realmente letal para las lubinas y para otro tipo de especies. Así que nada, vuelve a ser un señuelo que yo recomiendo. Si tuviera que decir algo negativo de este señuelo, es la forma en la que venden este señuelo. Me explico. Así como destacaba en el Vizcay Minnow que venían en una caja en donde venían dos señuelos completamente montados, en este caso viene un señuelo montado, es decir, cabeza plomada, anzuelo y vinilo, pero por otro lado solo viene un vinilo, es decir, viene uno entero y el cuerpo de un vinilo. Entonces, eso, si tú quieres usar ese cuerpo, te obliga a comprar ya otra cabeza plomada y otro anzuelo. Es decir, no es tan completo como venía el pack del Vizcay Minnow, donde vienen ya dos señuelos por el mismo precio ya montados. Pero bueno, así sigue siendo un señuelo que recomiendo y que es realmente efectivo. Entonces, por eso lo tengo en mi caja siempre. Bien, vamos ahora con el señuelo Sandil de la marca Savage Gear. Y en este caso es la versión de 42 gramos y 16 centímetros. Pasa un coche. Bien, como os decía, es la versión de 42 gramos y 16 centímetros. He escogido este color porque es un color que suelo usar tanto en este señuelo como en otros, y realmente por los pescadores es muy conocido, y es el que se suele usar al atardecer o cuando ya ha caído la noche, ¿vale? Como veis, tiene la parte de abajo un color naranjita, por la parte del medio, por el lomo, tiene el color blanquecino, y por arriba el amarillo fosforito. Es un color que recomiendo si queréis pescar de noche o al atardecer, que va realmente bien. Bien, centrándonos un poquito en lo que es ya el Sandil de Savage Gear, tengo que decir que es un señuelo que uso principalmente porque hay pocas marcas que usan este color en sus vinilos. Si conocéis alguna, aparte de esta, por favor, dejadme en la descripción porque estaría encantado de probarlos. Pero he buscado en diferentes sitios y diferentes marcas y nadie usa este color completamente. Es decir, hay algunos que sí que lo tienen amarillo por arriba y blanco por abajo, pero no tienen la barriga naranja. Entonces, yo por eso uso esto. Estoy contento con su natación y me pesca, pero echo de menos que otras marcas, como por ejemplo el de Vizcay Minnow de Storm, o el Sawamura, o el Westing, el Sandy Andy, que use este color concretamente, porque es un color que sé que es muy demandado por los pescadores, pero realmente nadie se lanza a hacerlo, y pienso que tendría mucho éxito si lo hiciera. Pero bueno, me centro en este señor en concreto. Como veis, es más largo que los anteriores, este mide 16 centímetros y los otros medían 10 centímetros más o menos. Entonces, es un señuelo que hay que usar ya en circunstancias en las que el mar está bastante movido, ¿vale? Porque si no, igual es demasiado grande, pero bueno, nunca se sabe cuándo una lubina le va a atacar a este tipo de señuelos. Como veis, la natación no tiene nada de discreta, porque se mueve, aparte del aleteo de la cola,
porque como veis tiene una pala bastante grande que mueve bastante agua. Aparte, se mueve prácticamente el cuerpo entero, lo que hace un movimiento realmente atractivo y parece que es un pez pasto que está en apuros. Entonces, es un señuelo que yo recomiendo sobre todo por su color y por su movimiento, ¿vale? Y por eso es un señuelo que nunca falta en mi caja. Si tuviera que decir algo negativo de este señuelo, pues diría lo mismo que dije con el Black Minnow, y es que lo venden de la misma manera, es decir, viene un vinilo entero, cabeza plomada y cuerpo, y a mayores viene simplemente el cuerpo. Entonces, si quieres usar ese otro cuerpo, tienes que comprarte una cabeza plomada. Pero bueno, eso ya es una incomodidad, porque tienes que buscar exactamente la cabeza que es para ese cuerpo. Ya no va a ser del color como viene esta, que viene bien pintadita, del mismo color que el cuerpo del señuelo. En fin, es una pena que no vengan ya montados, pero bueno, si lo hacen, por algo será. Bueno, lubineros, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayan gustado las imágenes y que os haya parecido interesante las cosas que os he comentado. Si tenéis alguna duda sobre estos vinilos o sobre cómo moverlos o cualquier cosa, dejármelo abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de contestaros. Y nada más, os invito a que suscribáis a mi canal, porque vienen cosas, yo siempre os lo digo, pero realmente es verdad, vienen cosas interesantes, viene algún concurso, más sorteos, más comparativas de este tipo, es decir, darle a suscribiros y así no os vais a perder nada. Yo me despido hasta el próximo vídeo, nos vemos en el mar.